Bueno, a todos, gentecillos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver un juego que está en boca de todos, sobre todo de la gente que le encanta Dead by Daylight. No estamos hablando del reciente juego que hemos subido de Charlie, sino de otro más. Hay otro juego asimétrico de 1 versus 4. Y en este caso hablamos de VHS. Vamos a ver el tráiler, vamos a ver partidas, vamos a informarnos de este juego, vamos a apuntarnos a la beta y vamos a traerlo desde su salida, desde su inicio, y estaremos pendientes a todas las novedades que traiga el juego aquí en el canal. Además, si queréis saber cualquier teaser, cualquier anuncio, cualquier cosita, podéis hacerlo, seguirme en las redes sociales, donde en Twitter pues tuitaré cualquier leak, cualquier noticia, cualquier aviso de cuándo puedes suscribirte o cuándo empieza la beta. En fin, si me seguís en las redes sociales, pues igual no dedico un vídeo entero para eso, pero sí lo podéis ver anunciado en mi Twitter, ¿vale? Así que en la descripción tenéis todas las redes sociales. Ahora, además, aviso, lo queréis adquirir, lo queréis comprar este o cualquier otro juego de aquí a que salga, te hace mi banner y aquí vais a poder pinchar en Instagaming, ¿vale? Y buscar cualquier juego que os entretenga de aquí a entonces, ¿no? O incluso si seguís jugando Dead by Daylight, como yo, tenéis todos los DLCs y para adquirir, para comprar. Recordad que el de Stranger Things pronto desaparecerá para siempre. Último mes, última oportunidad para pillarlo, ¿vale? Así que, nada más. Vamos al lío. Let's go. Vale, vamos a ver el tráiler. Gráficamente está muy bien y me recuerda a Last Year the Nightmare, ¿okay? Espero que no tenga el mismo éxito. Y va un poco temáticas, así como de videoclub, ¿no? VHS. Estas figuritas que veis ahí son los enemigos, son los killers. Y vamos allá, ¿no? Son como bestias que salen de las películas. Y algunos jóvenes tienen que construir y fabricar armas un poco fantásticas también para acabar con los estas bestias. Es PvP el juego, ¿vale? Hay que matarse. Realmente los chavales tienen que matar a las bestias. Ok. Ojo a los bailes. La toxicidad empieza, ¿eh? Ya digo que gráficamente me atrae. Porque sí, bueno, desenfadado y demás. Pero que está bien, está como cuidado, ¿no? Está chulo. Y vamos a ver luego el gameplay, que es lo más importante, ¿no? Como puede verse. Vale, veis así, pues espadas láser. Veis como es una especie de... para hacerle el exorcismo. En fin, hay muchas cosas, ¿vale? Este es el tráiler que nos enseña un poco. Y ahora vamos a ver partiditas. Una partida que han jugado los devs. Y veis que hay cuatro supervivientes a la izquierda. Algo que me llama la atención, así a priori, es que tienen... debajo sale el nombre, y esa es la vista del killer. Sale el nombre de la habitación en la que está cada uno, ¿vale? En la clase de arte, el gimnasio, tal. Para un poco localización y un poco de... Si imagínate que son... No son premade, pues es una forma de tener comunicación entre ellos, ¿vale? También sale... como las habilidades que tiene, ¿no? Los poderes. Y el killer, en cambio, veis abajo a la derecha las habilidades, ¿vale? Tres habilidades cada uno. Por lo contrario, los supervivientes arriba, veis también que hay como una especie de magias. Es un poco lo que os enseñé antes del crucifijo. Son como los poderes supremos, ¿no? Las ultis, por así decirlo. Veis que hay como distintos objetivos desde el lado del superviviente. Una especie de baterías, ¿no? Que hay. Y el killer también le sale abajo a la izquierda del sitio en el que está, ¿eh? Un poco para ir conociéndose los mapas, ¿veis? Aquí la habitación de Tirs y demás. Están cargando con electricidad, por ejemplo, ese paraguas, que va a ser una de las magias fuertes que tienen los supervivientes. Y los killers, pues con tres habilidades, cada una con su distinto cooldown, ¿no? Con lo potente que sean. Crafteo para prepararse para el combate, ¿no? Para la lucha. Si no me equivoco, no hay... Mirad cómo ataca. Mola cómo se ve cuando nos atacan, como esa especie de VHS, como si fuese toda una película.
Como que se distorsiona, ¿no? Y mirad esto. Uno de los poderes. Que va aquí como volando, extraño. Un poco fantasía. Y el killer que huye, ¿eh? Le pilla y... incluso si lo mata. Hay varios killers, no sé si... ¿qué tal y como pasa en las guías de Nightmare? Vas cambiando entre killers, no sé si tienen que matarte a distintos que te pilles. No, no tengo muy claro esto cómo va. Mira, aquí parece que sigue con el mismo, o sea que... me tiene resonancia. Es una como para ver auras, ¿vale? Si hay como barbacoa en Chile que activas cuando quieres, ¿no? Y, pero también parece que los supervivientes lo ven a él, ¿no? O sea, le veía ahí como en rojo al otro lado del muro. Ojo. Al ser un juego de combate, digamos que el balanceo tendría que ser más potente, ¿no? Tendría que ser más fuerte. No solo escapar y tal, sino que, bueno, si realmente va a haber un combate entre ellos, pues, entre dos bandos, pues me imagino que tendría que estar más... uf. El muñequito es del suelo. Mira, ¿veis cómo sale como distorsionado y como enredado en cinta de VHS, Está simpático eso. Armored, vale, se ha puesto una armadura para aguantar más, debe ser eso verde que tiene. Una especie de, pues, armadura reptiliana, ¿no? Entre ellos pueden asistirse. Vamos a ver cómo de cuánto sirve el sigilo también, ¿no? 360. Porque ya vemos que las salas tampoco... no es como en Home Sweet Home, que vas como bloqueando salas todo el rato. Mira cómo cojea, ¿eh? Tampoco parece el DVD, ¿no? Que es todo pura estructura, puro lupeo, ¿no? El DVD podría ser puro lupeo. En Home Sweet Home también había lupeo, pero basándose también en objetos y ítems para ralentizar, stunear y demás al killer. Y aquí, pues no sé, ¿no? Cuánto habrá de eso o si directamente es puro matarse. Ahí vienen en combate, ¿no veis? Lo hizo desaparecer, ¿eh? Eso ya no lo vi entero, ¿eh? O sea, visto me lo he puesto, pero no me he parado a verlo. ¿Veis arriba que se van como desbloqueando distintos poderes? Parece que han hecho el del paraguas, que debe ser el tercero, ¿no? Y esas llamas, que no sé qué son. Eso que disparaba, ¿no? Quizá. Y eso parecen armas menores, ¿no? Tipo... el cohete molotov. Vemos como el killer... estaba intentando esconder ahí, ¿eh? Vemos como el killer intenta cogeros de uno en uno. No sé hasta qué punto si los supervivientes logran juntarse y demás. Claro, igual tampoco les sirve de mucho ir todos juntos. Y el mejor momento es cazarlos por separado. Ahí están curando. Él tiene miedo. Tiene miedo del killer. Me imagino que habrá vidas, ¿no? Cada uno tendrá X vidas y... y habrá que ir matándolos. Eso es algo que me gusta a medias. Porque si no, parece como un Call of Duty, ¿no? Del que consiga las 75 bajas gana, ¿no? No sé hasta qué punto el aparecer, ir a luchar, aparecer, ir a luchar se puede hacer repetitivo. Porque... DVD, por ejemplo, también puede parecer repetitivo, pero DVD tiene como unos objetivos, ¿no? Que es, pues, hacer motores, abrir puertas y escapar, ¿no? En cambio aquí es armar cosas y luchar. Entonces, no sé. A ver, va a ser distinto. Obviamente yo no espero que haya que sea otro DVD, ¿no? Ni quiero que sea otro DVD, porque para que sea otro DVD me quedo con DVD, que seguramente es mucho mejor, ¿no? Con la trayectoria que tiene. Quiero que sea otra cosa. Pero que me da miedo, ¿no? Que esa otra cosa, pues, no llega a enganchar tanto como DVD en cada partida por el hecho este, ¿no? Que digo, de... que sea, venga, monto armas, disparo, monto armas, disparo. Y una y otra vez, ¿no? Es lo que me da un pelín, pelín de miedo. Vale, estamos viendo ahora que... ¿qué es esto? Ah, es modo espectral, ¿no? Se había muerto algo. Hace bodyblock. Te vio. ¿No ves? Tiene ese efecto ese, ¿no? De película. Rayada.
Y este que tenía un paraguas de esa, y ese animal. ¡Mira! Corre como super atlético modelo, eh. Sacando pecho. A ver, este tía tiene un arma ahí potente, parece, eh. ¡Mira! ¿Ese se vio? Vale, le hace irse, eh. Con el rayito ese de la luz. Bueno, aquí también pensar que son los desarrolladores jugando, ¿no? Siempre lo van a hacer así un poquito más atractivo, ¿no? De ver, jugar y de pasárselo bien. Reset tu spam espectral. Vale, es como para rendirse, ¿no? Vale, pues ha muerto uno ya. Ese ha muerto para siempre. Ese ha muerto para siempre. Oh, como la espera. Está detrás mío, dice. Ok. Mira, ¿qué es esto? Me río bien abajo. La tía, vamos tres chetes ese. La espada. Y se la agota, ¿no? Vale, tío, como voy, uso si se la agota. A ver, yo lo voy a jugar. Y me lo voy a pasar bien seguramente. O sea, yo cuando salga y la beta intentaré tenderla también. Que lo voy a jugar seguro. La cosa es, bueno, a ver, ¿no? Que no sea otro. Last Gear, por ejemplo, tiene una pintaza tremenda. Last Gear tenía unos gráficos muy guapos, como estos, incluso mejores que este juego, yo creo. Pero ahí quedó, ¿no? Home Sweet Home. Peores gráficos, pero mejor mecánica, mejor jugabilidad, la verdad. Pero tampoco luego triunfó mucho por no actualizarse, por lo tal. Y estos juegos es lo que pasa, ¿no? Te da miedo el hecho de que le falte actualización. Y yo veo un problema grande en este juego, por ejemplo. Y es que como meten tantos detalles... O sea, los mapas están muy bien hechos. Los mapas están llamativos. Están bonitos. ¿Cuánto pueden tardar en meter mapas nuevos? ¿Sabéis? Es lo que me preocupa a mí de estos juegos. ¿Cuánto van a tardar en meter otro mapa como este? Porque DBD, al fin y al cabo... Lo primero, hay variables dentro de los mismos. Se montan procedural, todo lo que tú quieras. O sea, un mismo mapa puede jugarse de distintas maneras. Puede jugarse dos veces seguidas y que los mapas, los loops sean distintos. Pero además, es que los mapas son sencillos, los de DBD. No tienen mucho... No tienen tampoco mucha, digamos... Mucho detalle, ¿no? Al final son dobles ventanas Jungle Gyms ya predehechos con distintas texturas para ambientarlas. Y luego la decoración, que tampoco es, no es esto, ¿no? Quitando Raccoon City ahora, que está muy currado y todo lo que tú quieras. Entonces, claro. ¿Cuánto se va a actualizar un juego como este? ¿Eh? ¿Cuánto se va a actualizar? ¿Vamos a estar jugando en tres mapas durante un año? ¿Cada cuánto va a salir un killer? ¿Qué mecánicas nuevas puede aportar? Bueno, eso es lo más fácil, ¿no? Aportar nuevas mecánicas, pero que al ser un juego de combate, el balanceo, desbalanceo, es muy importante. O sea, un personaje que no sea bueno matando aquí. Porque al final manejar un arma de estas y disparar va a ser más fácil que loopear, ¿no? Acabar montando un arma y disparar al killer es más sencillo, prende más rápido. A medir distancias, conocimiento de mapa, cómo apurar, hacer mind games, todo eso que tiene el DVD es complicado y es lo que le hace también, es lo que te engancha del DVD. Y lo que lo hace. Oh, qué bueno. Joder. Y lo que lo hace difícil. Vale. Pero claro, coger una pipa y disparar al killer tampoco es que necesites un aprendizaje muy extremo, ¿no? Entonces me da un poco de miedo eso. Que sea repetitivo y que la escala de aprendizaje pues llegue un momento en el que es lo que es y el juego está balanceado. Hasta luego. Está fastidiadillo, ¿eh? ¡Mira! ¡Oh! La amenaza. Vale, pues Kenzo está a punto de morir.
on the body here. He's on your body? Yeah, he's going back towards science. ¿Estás viendo esos rastros, no? Que dejan así como amarillos, donde han estado hace poco. You got him, Kyle? I'm getting right away from him. Okay. Why aren't you guys healed? This is scary. I know, I'm so scared. I'm trying to, man. Mm-hmm. Aquí haciendo el un volcán. Okay, I almost got a firebomb. Vale, lo tengo localizado con el escáner ese. He's on me here. Solo queda. Ah, lo queda dos escáneres. Están ya, ojo. I'm gonna go downstairs. No, I'm coming to courtyard. He left me alone, He's not chasing. Let's heal up. Oh, hey, fellas. Oh, hello, dead man. What's up? Woman? Dead girl? Probably should heal Kessel first. Why? Yeah, well, he was closer to being done here. Están ahí curando. Tardan bastante en curarse. Tardan bastante en curarse o lo que sea que están haciendo. De curarse. Double Molotov! LOL. La inmolación. Estaba claramente saltando todo eso. ¡Mira! Siempre pillan, ¿eh? De la que saltan. Los ha matado a todos de la que están saltando por la ventana y están ahí quejándose de... ese corte molotov que echó en el suelo. Joder. A ver, los supervivientes están jugando muy inocentes. Muy inocentemente, y el killer... Ah, el killer está OP, ¿no? Vamos a nerfearlo ya. Vamos a nerfearlo ya, que está muy fuerte, gente. Pues esto es VHS. Quiero que me deis vuestra opinión. Quiero que me digáis qué os ha parecido, cómo lo habéis visto. Yo lo voy a jugar. Vale. Seguiré con DVD, obviamente. Pero quiero compaginarlo con esto y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo evoluciona, cómo también le puede ayudar a DVD a mejorar, a que se ponga las pilas, ¿vale? Pero DVD ya ha aprendido una cosa, y es que salga el juego que salga de competencia, todos fallan. Todos se van a las USA, todos acaban siendo un cero a la izquierda. Entonces, debe de estar tan acostumbrado a eso que tampoco es como que tenga mucho miedo, ¿no? Y si llega el momento en el que pasase algo que les perjudicase, pues siempre podrían en ese momento ponerse las pilas. Pero como yo creo que están como muy tranquilitos, y siempre que ha salido un juego de estos, no han hecho nada. Debe de no ha hecho nada. Y es una pena, ¿no? Quizá algún día uno de estos triunfe y entonces tengan que ponerse las pilas. Ojalá. Ojalá. Por el bien de DVD, por el bien de VHS, o el que sea, y por el bien también de nosotros, ¿no? De los usuarios, de los jugadores, que al final a mí es lo que me importa. A mí DVD, que triunfe o no triunfe, me la sopla. A mí que DVD se enriquezca es sin cuidado, ¿vale? Yo no trabajo para DVD, yo soy Cienfuegos Online. A mí lo que me interesa es pasarme yo un buen rato, divertirme y crear contenido del juego, ¿no? A mí me da igual si a DVD cierra mañana, o sea... Pero bueno, si es verdad que me gusta crear contenido de ese juego, lo haría de, podría hacerlo de otros, pero ahora mismo estoy volcado con este y me gusta hacerlo. Y a vosotros os gusta también, así que obviamente pues quiero que vaya bien el juego, ¿no? Entonces, bueno, insisto, dejadme en los comentarios qué opináis. Y estaremos muy pendientes. Seguidme, insisto, en las redes sociales porque voy a estar tuiteando cualquier cosa que vaya saliendo. Recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo. Nos vemos.